Buenas tardes, bienvenida y bienvenido a una emisión más de su programa Perspectivas, aquí en Rompeviento TV. Y nuevamente, afortunadamente, me acompaña la doctora Violeta Núñez Rodríguez, que tenemos, Violeta, una invitada muy especial. Así es, Ernesto. Muy, muy buenas tardes a toda la querida audiencia, o muy buenos días, dependiendo del horario que nos estén viendo. Y pues sí, tenemos una invitada muy, muy especial, Ernesto. Así es, la doctora María Elena Álvarez Buya, que directora general del CONACYT, a quien le agradecemos que nos esté tomando la llamada. Doctora Álvarez Buya, muy buenas tardes o muy buenos días, según los horarios. Bienvenida, gracias por aceptar la llamada. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias a ustedes y con mucho interés de comunicarnos con el pueblo de México. Muy buenas tardes, doctora. Gracias nuevamente por aceptar la invitación. Pues, doctora, hubo finalmente una reforma al CONACYT y pues ha generado todo debates, campañas a favor, en contra, en fin, hay muchas denostaciones. Hoy estábamos viendo también, y después de su intervención en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues salen más comentarios. Yo quisiera iniciar con una pregunta más general, pensando en estas reformas que se hicieron, ¿quién se beneficia y quién está saliendo perjudicado? ¿De qué manera está saliendo perjudicado o perjudicados que está generando una reacción pues tan fuerte de una serie de críticas hacia la reforma, hacia su gestión? ¿Qué decir al respecto? Bueno, efectivamente es una propuesta de la primera ley general, de la primera ley general de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, que ha pasado ya pues un largo periodo de discusión, de gestación, desde los primeros momentos de 2019, después de que el presidente de la República, pues muy comprometido con un quehacer científico vinculante a favor de nuestra soberanía, para lo cual había que recuperar la ciencia perdida, sobre todo en los últimos años del periodo de Peña Nieto, nos encargó esta revisión profunda de un ordenamiento general a la manera que está haciendo ahora la revisión que pudiese garantizar, que pueda garantizar el derecho humano a la salud, el derecho de todas y todos los mexicanos a la salud, también así a la ciencia como un derecho humano, que se mandató en la Constitución de manera novedosa a nivel mundial a partir de este año, de 2019, el desarrollo humanístico, científico y tecnológico como habilitador del resto de los derechos, la salud, sin lugar a duda, el acceso al agua suficiente y saludable, a una vida sin violencias, en paz, a una educación también como derecho, no como privilegio, etcétera, todos los derechos asentados en nuestra Constitución pueden habilitarse a partir de un desarrollo soberano de las humanidades, las ciencias, las tecnologías y su vinculación a los temas urgentes de atender sociales, ambientales y también hacia el detonar una soberanía tecnológica que después redunde en una soberanía también productiva en áreas claves. Y esto tiene que ser por necesidad un ordenamiento general y un ordenamiento bien detallado que no permita, como permitían las leyes neoliberales, pues estar de adorno para luego hacer normas a modo. Entonces, beneficia al interés general, al pueblo de México en general, obviamente a quienes formamos parte del pueblo de México, al seno de las instituciones de educación superior, públicas, también privadas, ¿por qué no? Pero con una visión de reforzar lo público, el carácter público de estas instituciones
a favor del interés general y no de intereses creados, tanto económicos como también políticos. Entonces, son estos intereses creados que favorecieron a élites y que son élites expandidas, digámoslo así, al seno de muchas instituciones públicas, quizás por este papel que jugaron de pues triangulación o validación de estos multimillonarios recursos del Estado que a través de CONACYT se transfirieron a las empresas privadas, tanto nacionales como transnacionales, como expliqué ayer. Entonces, creo yo, así como lo pones tú, ¿quién se beneficia? ¿Quién se perjudica? Se beneficia el pueblo de México y las mayorías de quienes al seno de las instituciones de educación superior, sobre todo públicas, somos parte de este pueblo de México y se probablemente se afectan intereses creados, tanto políticos como económicos, que pues digamos fueron generando élites, grupos reducidos, aunque sí expandidos en muchas instituciones, que se utilizaron de alguna manera para legitimar, ejecutar, operar, validar esta malversación de una gran institución pública a favor de ellos, de estos intereses creados, repito, tanto económicos como políticos. Muchas gracias, doctora María Elena Álvarez Bulla. Una pregunta. Hemos estado escuchando mucha información y queremos en particular saber si esto es una infodemia o qué es lo que está ocurriendo y que va ligada con esta primera pregunta y por qué se estaría dando esta información. Esto de que la ley no fue consultada, que realmente se aprobó al vapor. Y bueno, se han dicho muchos argumentos, por ejemplo, que no se escuchó a la comunidad científica, ese es uno de los argumentos que hemos escuchado, que nada más se realizaron dos parlamentos abiertos de los siete que se habían planteado. Y otro elemento que nos preocupa mucho y que también por eso nos gustaría aclararlo es que no van a participar los científicos, sino los secretarios de Estado en esta junta de gobierno que sería el máximo órgano. Son partes de varias preguntas que tenemos, doctora, y que, bueno, nos interesa mucho aclarar a la ciudadanía desde su visión qué está pasando con estas argumentaciones que las estamos oyendo de manera repetida en muchos medios de comunicación, doctora. A ver, es una manipulación de la información y también mentiras llanas y perjudiciales y que violentan el derecho humano a la comunicación, a que tengamos acceso a la verdad que nos hace libres y capaces de ejercer una democracia como la que va fortaleciéndose a partir del 1 de diciembre de 2018. Esta ley se gestó desde 2019, desde muy temprano en 2019, y tuvo un seguimiento tanto al seno del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, que encabeza el presidente y que, a diferencia de sexenios pasados, en este ha sesionado en dos ocasiones, en dos sesiones conjuntas todos los años. Y ahí se sientan representantes de los académicos, del SNI, de las academias, de las sociedades, que desgraciadamente también fueron parte de estos mecanismos de transferencias multimillonarias y legítimas, a veces hasta muy probablemente ilegales, pero con normas que fueron acomodando a modo para simular lo que es el mandato central del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. También se sienta ahí la NUYES, que es la representante de todas las universidades. Se sientan los representantes de todas las cámaras y coordinaciones privadas más importantes del país. Se sientan también los secretarios. Ese es un órgano que está por encima de la Junta de Gobierno, que estaba antes separado, ahora se integra en la nueva ley. Y ahí se fue mostrando el avance de la discusión, de la integración del articulado, de los capítulos, de los títulos de esta propuesta ya aprobada por la Cámara de Senadores y de Diputados de Primera Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Pero el resultado de esta estructuración cuidadosa
desde hace más de 4 años, no al vapor, como nunca, creo yo, es ejemplar el proceso de estructuración por encargo directo del presidente, que nos encargó dos cosas. Uno, no queremos nada al vapor. Dos, no queremos ideas, sino queremos demostraciones de concepto, hechos de éxito que puedan sustentar las propuestas de una ley general, de un ordenamiento general, que además se consense y se discuta amplísimamente en todas las comunidades de HCTI y todos los sectores, incluido el social, el ciudadano amplio y el productivo, el privado y el público. Y eso fue lo que se hizo. Ustedes pueden consultar en la página del CONACYT los resultados de todo ese proceso, esos múltiples parlamentos abiertos, que por cierto, iniciaron en la legislatura pasada y que recorrieron todo el país. Cuando digo todo el país, es realmente todo el país de la mano de varios legisladores, incluyendo la entonces presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, la doctora Maribel Solís, la diputada Maribel Solís. Ella fue muy entusiasta en detonar estos parlamentos abiertos desde la legislatura pasada. Todo esto está sustentado con videos, está documentado en la página y además se abrió una consulta a toda la comunidad, se hicieron foros, la NUYES hizo foros, la UNAM hizo foros, asociaciones, inclusive algunas de las nuevas que se gestaron, por cierto, en el CIDE y con algunos otros colegas, Prociencia, todas las asociaciones civiles que habían antes participado en esta intermediación y en esta suplantación, pues ilegal, ilegítima también y además ineficiente de funciones del CONACYT, ha absorbido gran cantidad de recursos. Me refiero a la propia red NACECYT. En fin, todos ellos contribuyeron, se incorporaron sus propuestas, se leyeron y consideraron absolutamente todas las propuestas, no solamente de México, sino del mundo, están ahí documentadas en la página del CONACYT. Y tenemos una contabilización de cientos de foros de parlamentos abiertos, detonados por la propia Cámara de Diputados, presentaciones también en la Cámara de Senadores, de diferentes comparecencias y reuniones diversas con las diferentes bancadas, con las comisiones de ciencia y tecnología. En fin, está todo documentado, está accesible de manera clara y transparente para contestar esto de parte de cualquier medio de comunicación, pero agradezco mucho la oportunidad de hacer esta síntesis. Sumaron más de 70 mil, quiero enfatizarlo, personas y colegas que participaron, además de todas las instancias públicas y privadas. Por cierto, también tenemos funcionando a partir de que se legalizó el fondo, el verdadero foro consultivo científico y tecnológico como órgano de consulta que mandata la ley que está pues de salida, digamos, porque tenemos todavía que esperar a que se promulgue esta ley aprobada por los legisladores, las legisladoras, pero por la ley que nosotros encontramos, una ley que fue modificada a modo muchas veces, pero que ya tiene muchos años, digamos más de 20 años, contemplaba un foro de consulta que era ahí, y no en la Junta de Gobierno, por cierto, donde se sentaban no los miembros de la comunidad académica, ojo, quienes se abrogaron el derecho sin preguntarles de representarlos o la autoridad de representarlos, eran los rectores, las rectoras, la cúpula de las organizaciones, de las universidades, de algunas, de las más importantes del país, sin duda, obviamente la UNAM, el POLI, el CIMVESTAB, dejando fuera a la UPN, a las interculturales, al conjunto de las universidades de los estados, ahí ni sus autoridades, ni mucho menos sus comunidades participaban. Era en ese foro que luego se privatizó en una asociación civil de manera ilegal, luego se modificó a modo la ley, se torció, digámoslo, de alguna manera, pero no era en la Junta de Gobierno de los sexenios pasados, ni siquiera de este sexenio, porque hemos trabajado con la Junta de Gobierno que venía estructurada ya de antaño, de acuerdo a la ley que encontramos vigente de hace más de 20 años. En esa Junta de Gobierno, que es nuestro máximo órgano de gobierno, quienes se sientan son secretarios de Estado,
no de todas las secretarías, y era importante incluir a todas las secretarías que son pertinentes, incluyendo la de bienestar, la de cultura, porque no se puede separar el contexto cultural del quehacer científico, y también las secretarías de Marina y de la Defensa. ¿Por qué? Porque ellos, además de ejercer una parte importante del presupuesto transversal, del programa transversal de ciencia y tecnología, desarrollan una gran cantidad de proyectos científicos, tecnológicos y de innovación que no tienen que ver con armamento, que tiene que ver con predicción, por ejemplo, de arribazones de sargazo, con problemas de desastres socioambientales, porque estos desastres que se llaman ambientales siempre son y tienen un componente social, de logística, en salud, en ingenierías diversas, como se ha visto ahora en la habilitación de toda esta capacidad de alta tecnología e ingeniería en muchísimos proyectos muy importantes, y en la atención a la ciudadanía, que es a lo que básicamente se dedican tanto la Secretaría de Marina como de la Defensa en un país pacífico como México, que no está envuelto en guerras. Quizás la única es la defensa de la población frente a pues las bandas de crimen organizado, en donde también hay implicaciones de conocimiento importante en términos de los precursores químicos, de cómo colaborar, y que tiene que haber necesariamente una colaboración en cuestiones de telecomunicaciones, aeroespaciales, etcétera, una colaboración integral, no generar estos diferentes ámbitos que en el neoliberalismo lo que permitían es un manejo ineficiente, duplicado y además opaco de todas las áreas del gobierno, en particular esta. Entonces, en respuesta a este tema de la Junta de Gobierno, lo que diría es que ahora, en la nueva ley, se fortalece, se democratiza, porque hay 8 representantes, ahora sí, de la comunidad académica, también del sector privado y también del sector social, que se van a elegir con criterios de inclusión de género, de raza, de región, de instituciones, porque había instituciones, como dije hace un momento, totalmente rezagadas o discriminadas del acceso a la toma de decisiones y al uso de recursos a través del CONACYT. Entonces ahora se fortalece y además se mandata que los órganos de consulta, fortalecidos también, como era el caso del original y legal Foro Consultivo Científico y Tecnológico, se amplíen, incluyan a más miembros de las comunidades, no a la cúpula, no a las autoridades, que era lo que estaba representado antes, tanto en el Foro Consultivo como en la Junta de Gobierno, sino a miembros de la comunidad que tengan una capacidad ahí de expansión en términos de representatividad, pero que luego lo que ahí se proponga de manera vinculante, quienes van a sentarse a la Junta de Gobierno, lleven esas discusiones y esas propuestas concretas que se hayan consensado, que se hayan validado, que se hayan discutido con una representatividad real y directa de las comunidades científicas de humanidades, siempre incluyendo, y tecnológicas del país. Entonces, eso por ningún motivo es verdad. La parte esta de que no se discutió, que se generó al vapor, también ellos decidieron en la última ronda, digamos ya cuando se sometió formalmente, que era importante volver a ver, abrir parlamentos abiertos. Estuvimos desde luego de acuerdo, pero se fijó también una fecha, ellos fijaron una fecha que tenía pues un carácter vinculante en términos del compromiso, y por el otro lado hubo una serie de cuestiones difíciles para mí de entender, y por lo tanto no voy a elucubrar, pero que a pesar de que había el tiempo, evitaron el que realmente se convocara esos foros. Parece, alguna de ellas que sí menciono porque parece que fue muy real, que no había muchas voces o personas que estuvieran dispuestas de la oposición, representantes de las academias o del sector productivo. Sí acudieron varios representantes de las universidades privadas, por cierto,
teníamos ya una propuesta del TEC de Monterrey, que bueno, si fuera una norma para las universidades privadas eran aceptables, pero no para una norma que tiene que ver con el quehacer público de la cabeza del sector científico, humanístico y tecnológico. Pero bueno, parece que esa fue una de las causas por las cuales fueron dilatando y fueron pasando los días hasta que llegó la fecha que ellos mismos, en las Comisiones Unidas de Educación y de Ciencia y Tecnología, tanto de la Cámara de Diputados como en la de Senadores, se discutió y se aprobó la ley, pero en la de Diputados habían puesto una fecha. Y bueno, pues esas dinámicas difíciles de comprender de por qué, pues una de sus aparentes pues decisiones se estaba contraponiendo a la otra, estas cuestiones a veces paradójicas del quehacer político en la realidad, pero también lo que podemos decir hasta donde escuchamos y que lo hicimos en estos foros que se había propuesto, que eran siete, porque se tenían que discutir diferentes temas, como no había tantas personas que estuvieran dispuestas a ir los 7 días, no de nosotros, nosotros les pasamos a los colegas de las comisiones de educación y de ciencia y tecnología una lista grandísima de colegas que ya habían participado en los foros, que estaban empapados del conocimiento de la ley, que podían atender decenas cada uno de los 7. De los 7 foros, pero al no tener suficientes personas que pudieran contraargumentar, probablemente, pero sí, lo que sí sabemos es que todos los temas que se habían definido que tenían que tocarse, discutirse, se contemplaron y discutieron en estos 2 foros. Y la otra decisión, que era vinculante y que la tuvieron que, el otro compromiso que cumplir, que es el del tiempo. A pesar de que, fíjense, había pasado ya mucho tiempo desde que el presidente en diciembre había sometido ya la propuesta de iniciativa, de ley. Y sin embargo, pues seguían pasando los días, acercándose al final de pues, la legislatura, al final de abril. Y entonces, bueno, decidieron. Tengo entendido que lo votaron, todo legal, de acuerdo a la norma que rige a estos procesos legislativos, y entonces pasaron. Pero es un poco falaz esa argumentación, y con esto termino esta parte para dar pie a otras preguntas. ¿Por qué? Por todo el proceso de discusión amplísimo, y que estas voces que han reiterado una y otra vez lo mismo, pues han sido atendidas y han sido tomadas en cuenta, inclusive propuestas de prociencia están en ahora la ley general que ha sido aprobada por ambas cámaras. Gracias, gracias, doctora María Elena Álvarez Bulla. Dos puntos. Uno es ahorita que hablaba de este programa transversal, y cuando habla de la Marina y el Ejército, se refiere a esta serie de áreas a las que, si hablamos desde el Sargazo, a cuestiones de salud o investigaciones sobre los precursores o sobre ingeniería, cuando usted se refiere a que las Fuerzas Armadas forman parte de un programa transversal, ¿se está refiriendo a eso, a todo esto que nos detalló? Sí, ¿Sí? en el presupuesto de egresos de la Federación, Ernesto, hay asignaciones del proyecto transversal de ciencia y tecnología a estas 2 secretarías, que por cierto, también digo, mantenían en los sexenios pasados, y nadie ahí se preocupó, acuerdos, ahí sí, de bastante dinero, mediante fideicomisos que había entre CONACYT y la Marina, CONACYT y la Secretaría de la Defensa. ¿De qué cifra estamos hablando ahí? Algunos, ¿De ¿sí? qué cifra, perdón, estamos hablando en esos fideicomisos para la Secretaría y la Mira, Marina? no tengo aquí el dato, pero lo voy a pedir para dárselos. Pero lo que es muy importante es Sí.
Mire, sí. Este, estoy pidiendo aquí el dato y este, Perfecto. lo que es muy importante es que las capacidades instaladas en ambos hay posgrados, este, se coordinan en algunos lineamientos con, pues ahora tiene por obligación que tener también una vigilancia de la calidad académica de acuerdo al Sistema Nacional de Posgrados y todas las capacidades que tienen de cómputo, ciberseguridad, obviamente, es importante, no solamente para estas instancias tan importantes para la seguridad nacional, sino para todo el país. Y la premisa es, debemos como país tener una coordinación y un paraguas de principios, en este caso, el derecho humano a la ciencia, habilitador de todos los demás derechos humanos, que permeen cualquier quehacer humanístico, científico y tecnológico, venga de donde venga, en términos de las secretarías de Estado, de las instancias del gobierno federal y también eventualmente de los gobiernos estatales, que ahora van a tener que armonizar sus lineamientos en esta materia con este mandato general, con esta ley general. Ya. Entonces, proyectos, puedo relatar algunos. Ahorita está activo un proyecto súper importante, muy, muy importante, que tiene que ver justamente con el sargazo. En CONACyT tenemos herramientas desde el CISESE, que es uno de los centros públicos de investigación que coordinamos, muy importantes, y desarrollos tecnológicos para el monitoreo del Golfo de México frente a posibles desastres como el derrame aquel espantoso que hubo de petróleo. Este, y esos resulta desarrollos son muy útiles para el encargo que tiene ahora la Secretaría de Marina de anticipar y manejar o atender este tema de la ribazón de sargazo y cómo manejarlo posteriormente que llega a las playas cuando no se puede detener o cosechar, y cómo desarrollar tecnologías para inclusive poder aprovechar este recurso de manera virtuosa y evitando daños ambientales. Es muy importante que la Secretaría de Marina esté coordinada a través de CONACyT, que es una entidad eminentemente articuladora y transversal, para que la Secretaría del Medio Ambiente valide y todos los científicos expertos en esto y también toda la parte de toxicología, que se va a manejar el sargazo de una manera adecuada. Es decir, el acercar y coordinar de una manera amplia a todos quienes dentro del gobierno federal inciden en el desarrollo científico, humanístico y tecnológico, está justificado para que realmente garanticemos esta capacidad y esta obligación habilitadora de los derechos humanos de todos, del desarrollo humanístico, científico y tecnológico comprometido socioambientalmente. Sí, gracias, doctora. Sí, y la pregunta que le quería hacer más así de fondo era básicamente, ¿qué cambia con esta nueva ley con respecto al CONACyT en su relación y en su trabajo, en sus becas con universidades públicas y universidades privadas? ¿Cuáles serían los cambios, digamos, sustantivos? Ya he leído ahí, es bastante amplio el tema, pero si pudiera usted resumir los puntos que identifica sustantivos de lo que cambió ahí. Con mucho gusto, Ernesto. Mira, se había generado un instrumento de estos tecnocráticos muy neoliberal para poder repartir cuotas de becas sin ningún criterio estructural y de interés general a universidades que simulaban tener posgrados que se llamaban de calidad, de acuerdo a unos indicadores que fueron muy fáciles de engañar por parte de profesionales de bajar los recursos del CONACyT. Con esta atomización y privatización de una parte importante de las becas, que por cierto implica un porcentaje altísimo del presupuesto que recibe y canaliza el CONACyT al interés general, así está en sus lineamientos, se dejaba sin beca a muchísimos estudiantes, miles de estudiantes, de los mejores posgrados, habiendo sido ya aceptados públicos del país.
Estoy hablando, obviamente, de casi todos los estudiantes que decidían irse por las humanidades, porque las humanidades, y por eso ahora la H en el nuevo nombre que se propone y que fortalece al CONACYT, nada de que se desaparece, se fortalece. Pero se quedaban fuera todos los estudiantes prácticamente de humanidades. No digamos los de áreas creativas como literatura, música, que en todo el mundo tienen ahora una interacción y una hibridización muy fructífera y productiva con todas las áreas del quehacer científico. Entonces, ¿por qué se quedaban sin beca miles de estudiantes? No solamente los que decidían dedicarse a las humanidades y que ya habían sido aceptados, el posgrado de historia, por ejemplo, de la UNAM, uno de los mejores posgrados del mundo, sino también se quedaban sin beca matemáticos, biólogos, químicos, en fin, de todos los posgrados y de las mejores carreras o áreas de posgrado de ciencias sociales, de las verdaderas ciencias sociales, que es donde más simulación y desvío hubo en la época neoliberal. Entonces, se acabó antes de la ley, haciendo caso de lo que el presidente siempre nos ha indicado de juicio práctico y de fundamentar estos cambios sobre hechos y demostraciones de éxito, se sustituyó este Programa Nacional de Posgrados de Calidad, que fue un mecanismo para privatizar las becas, para marginar a una gran cantidad de estudiantes, sobre todo de los posgrados públicos, de por sí ya disminuidos, porque de una distribución 50-50 que teníamos previo a la época neoliberal, cuando nosotros llegamos encontramos que cerca del 70% de la matrícula ya era de universidades privadas. Es decir, durante todos esos años se favoreció la educación de posgrado como un negocio y no como un derecho. Entonces, lo que nosotros hicimos fue generar un nuevo programa que se llama Sistema Nacional de Posgrados, que ya está operando, que tiene criterios estructurales y estructurantes que nos permiten garantizar un acceso universal a las becas a todos y todas las estudiantes aceptadas en los posgrados públicos de investigación, es decir, los verdaderos posgrados académicos, que son, pues, posgrados muy sólidos que hay en universidades muy importantes públicas del país, como el Politécnico, el Instituto Politécnico Nacional, el CIMVESTAB, la UNAM, las universidades de los estados, las interculturales tienen ahora posgrados muy sólidos, en fin. Entonces, esos estudiantes ahora reciben con garantía, si sus universidades no los becan, una beca de CONACYT y además la reciben de manera directa. Ya no se permite en la nueva ley el que se hagan estas instancias de intermediación, que lo que hacían era recibir, una vez que se repartían las becas, las cuotas de becas por institución y luego las instituciones, las cúpulas, de una manera opaca, decidían a quién le tocaba beca y a quién no, discriminaban áreas muy importantes. Sea pública o privada, en ambas. No, Sí, no. mismo. Antes sí eran públicas o privadas, pero ahora los criterios estructurales y estructurantes sí distinguen si es un posgrado público o privado. Pero antes lo que hacían es que estas becas de CONACYT, que además las recibían los intermediarios, llamados coordinadores, y de manera opaca ellos decidían a quiénes de sus estudiantes aceptados les daban una beca de CONACYT y quiénes, ni modo, se quedaban sin beca. Así, y no podían decir nada más que, bueno, si no tenían recursos, renunciar a un posgrado, a pesar de haber sido aceptados, igual que sus compañeros. Una distribución opaca, injusta, discrecional y discriminatoria de las entidades públicas, de los posgrados verdaderamente académicos de investigación y de todas las humanidades. El Sistema Nacional de Posgrados, que ahora se refleja en la nueva ley, tiene primero un criterio clarísimo. Este programa de becas se debe a las instancias públicas. Entonces, ¿es pública o es privada? Y además, una cosita más, Ernesto. Estas becas se usaban como señuelos para tener éxito en posgrados privatizados, es decir, en negocios privados,
al seno inclusive de universidades públicas. Y en algunas inclusive les daban becas a los estudiantes que ellos decidían, pero luego les decían, me tienes que dar una cuota. Esto sucedía en universidades públicas. No voy a decir los nombres para no irnos con ese tema de acusaciones. Pero las universidades o los representantes de estos posgrados de universidades públicas que me están escuchando saben a quiénes me refiero. Entonces usaban estas becas de Conacyt como señuelos para sus negocios privados, para negociar, para hacer ganancias privadas, para privatizar la educación de posgrado al seno de las universidades públicas. Obviamente este tipo de personas pues no están contentas con la nueva ley. Pero pues ahora sí, como dice el presidente, les pedimos disculpas. Porque nosotros tenemos que sacar de raíz todas esas prácticas totalmente ocultas, simuladoras, que en el fondo pues son corruptas, ¿no? Que se legitimaron, sí, pero que necesitan una norma que impida que no sea maleable y que impida y que, entonces, repito, el criterio primero ¿es un posgrado público? Ok. ¿Es un posgrado privado? Y ahorita voy con los privados. Pero dentro de los posgrados públicos tenemos los más abandonados y lastimados con el neoliberalismo, los posgrados académicos, los verdaderos posgrados, los mejores posgrados que a pesar de todo resisten. ¿Por qué? Porque hay colegas de primera que los han mantenido a flote. Hablo, por ejemplo, del posgrado de Historia de la UNAM, del posgrado de Matemáticas de la UNAM, del posgrado de Biología, donde yo estudié, de Ciencias Biomédicas, de Química, de Bioquímica, de Física, ¿no? De las mejores universidades, algunos increíblemente buenos de universidades de los estados. Esos fueron los que más sufrieron. Pero hay también posgrados profesionalizantes de las profesiones que están claramente vinculadas al interés público. ¿Cuáles son? Salud, ingenierías, todas en general, aunque ahí puede haber mucho interés privado, pero necesitamos ingenieros, agrónomos, especialistas en tecnologías inteligentes y de cómputo, comunicación, pero preferentemente pública. Entonces ahora también damos apoyo a los posgrados profesionalizantes de las universidades públicas, que son netamente públicos, cabalmente públicos, que no están cobrando cuotas, porque ahora ya, si quieren becas de Conacyt, tienen que demostrarnos que no les cobran becas de cuotas a los estudiantes. Los mismos estudiantes nos están diciendo, y se está acabando esto, por ejemplo, todas las licenciaturas y posgrados de los 26 centros públicos de investigación del Conacyt, hoy son totalmente gratuitos, cabalmente públicos, como el nombre lo indica, centros públicos de investigación. Entonces, me preguntarán, ¿y cuáles son los posgrados profesionalizantes que al seno de las instancias públicas que proliferaron, pues son los que no tienen prioridad? No quiere decir que no van a llegar ahí las becas, pero no tienen prioridad. Pues los que responden a los intereses privados. Mercadotecnia privada, derecho internacional de grandes transnacionales, en fin, administración de empresas. Y no quiere decir que no necesitemos formar administradores de empresas, pero ahí invitamos a las instancias privadas que se van a beneficiar a participar y que no sea a costa de sacrificar todos los posgrados públicos de interés público el que las becas de Conacyt se vayan para allá, que es lo que sucedía, porque además eran los más hábiles y esos posgrados subieron tanto privados netamente de instituciones privadas como privatizados, fueron los que más se seleccionaron, fueron los más exitosos del neoliberalismo. Entonces fue muy fácil, porque los otros, el número de posgrados de los verdaderos temas académicos o de estas profesiones, agronomía, medicina, las ingenierías, las tecnologías inteligentes de cómputo, que ahí pues puede haber público y privado, pero es del interés del país contar con suficientes profesionistas en estas áreas, no cambia, más o menos se mantuvieron estables en términos del número. Las que favoreció este criterio simulador, privatizador, fueron las
maestrías de entidades privadas y de aquellas materias que son del interés privado. Entonces, ¿qué sucede con las universidades privadas? Les hemos planteado y de facto ya está funcionando convenios para que todos aquellos y todas aquellas estudiantes que deseen optar por irse a las universidades privadas, les digo a quienes me estén escuchando que generalmente hay algunas muy buenas, pero muchas de las materias que quisieran estudiar a nivel de posgrado, los más sólidos están en universidades públicas. Y ahí tienen ahora, con este criterio que acabo de definir, becas garantizadas que además se les entregan ya de manera directa sin intermediarios. Nosotros pedimos las matrículas de las universidades y nos dicen todos los estudiantes aceptados o aceptadas, que no todas las personas aceptadas, ¿no? Para quitarnos ese binarismo también ya trasnochado. Entonces, todas las personas aceptadas, que no pudieron ellos becar, porque las universidades tienen la obligación, porque reciben cuantiosos recursos del erario, que también tendrían que dedicar una parte cada vez mayor a becas, para que haya una corresponsabilidad de estas instituciones que están recibiendo recursos muy, muy cuantiosos de tanto educación, del programa transversal de educación, como de ciencia y tecnología también. La UNAM recibe, creo, más de 50 mil millones de pesos, por ejemplo. ¿Qué porcentaje destinan a becas? El CONACYT destina un porcentaje altísimo, más del 70% del presupuesto del CONACYT lo destinamos a becas y hemos aumentado el número de becas. Entonces, con las privadas, regresando a las privadas, establecemos convenios y aquellas estudiantes que decidan ingresar a una institución privada, ahí me quedé, perfecto, tienen toda la libertad de hacerlo. Si no tienen recursos, mediante este convenio con las universidades privadas, y si la universidad privada se compromete a no cobrarles colegiatura, el CONACYT les beca. Y hemos, por ahora, a partir de que se inició con este Sistema Nacional de Posgrados, hemos podido becar absolutamente a todas las personas que estaban en esta situación y que las universidades nos han propuesto en sus matrículas y sus posgrados están registrados en el Sistema Nacional de Posgrados también, si han sido avalados por la SEP. Pero ahora existen estos criterios estructurales y estructurantes de cómo se asignan y cómo se prioriza la asignación de becas siempre directas a los diferentes posgrados. Hay posgrados profesionalizantes que por la demanda y la prioridad que tiene el país, aunque sean de instituciones privadas, también se apoyan con alta prioridad. Obviamente, salud. Ingeniería agrónoma, aunque no hay prácticamente posgrados en agronomía en instituciones privadas. Pero sobre todo salud, si hay estudiantes de bajos recursos que no alcancen a entrar a un posgrado o a una especialización en una instancia pública o a través de una instancia pública y no tienen beca y la universidad se compromete a no cobrarles de su beca, porque si no estaríamos también subvencionando al negocio de la educación, entonces CONACYT también les beca con alta prioridad. Esos son los criterios, Ernesto, ahora. Y eso está ahora, no solamente los nuevos reglamentos del CONACYT, que ya están funcionando, que pudimos cambiar y que pudimos ya aprobar, sino, y además se hizo en alianza con la Secretaría de Educación Pública, porque además había duplicidad. Y ojo, el programa anterior que regía la repartición de becas sin criterios claros, como acabo de decir, era una forma de violentar la autonomía de las instituciones de educación superior, porque no dejaba que ellos simplemente decidieran cuáles posgrados y dentro de esos posgrados, con base en sus criterios de aceptación, qué estudiantes estaban aceptados. Lo que nosotros estamos evitando es que haya injusticias y que estudiantes aceptados, unos reciban beca y otros no. Entonces, estos son los criterios, eso es lo que ahora está por ley en la propuesta que ha sido aprobada por las cámaras.
Doctora, muchísimas gracias por explicarnos así tan detalladamente. Yo quisiera, y gracias también, por ejemplo, ya ahorita estoy revisando aquí el presupuesto de egresos de la Federación para 2023, y justo en esto que nos dice la parte transversal del programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, viene la Marina, ¿no? O sea, ya está incluida ahí y me parece es un elemento fundamental para esta y aclarar muchas dudas, y esto nos parece a nosotros importantísimo, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta sería, con esto y con esto que ya nos ha usted aclarado de que viene ya presupuestado incluso en los presupuestos anteriores, en el presupuesto de egresos de la Federación, este argumento que escuchamos repetidamente, si se está militarizando, porque eso hemos escuchado hasta ese extremo, ¿no? Si se está militarizando la ciencia, esa sería una pregunta, doctora. Y la siguiente que me parece también importante, que esta parte de la innovación tiene una, y bueno, y de la ciencia tiene una visión de Estado, que eso es lo que también es otro de las críticas que hemos escuchado, ¿no? Y que se está ideologizando, ¿no? Esas serían las dos preguntas, doctora. A ver, no se está militarizando la ciencia, se está humanizando y estableciendo un criterio de rigor general, profundo y sustantivo, con una visión humanística, el quehacer científico y tecnológico al seno de la Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, con eso resumo, porque ya para no tomar tiempo, ya lo dije. Y me parece absurdo que no se quiera el que se coordine esa asignación de recursos y que no se duplique. La duplicidad y el dispendio eran características omnipresentes en los gobiernos pasados durante el régimen neoliberal, ¿no? Entonces, pues eso me parece muy importante. Ahora, para quienes podían hacer uso de los recursos de manera discrecional y podían privatizar las becas, el recurso público para el quehacer humanístico, científico y tecnológico, pues el que les quiten esa capacidad discrecional y de beneficio personal, no solamente egoísta, sino privado, a favor de grandes intereses, porque ellos participaban de estos más de 45 mil millones de pesos que se transfirieron a instancias privadas, sobre todo a grandes empresas nacionales y muchísimas dominantemente transnacionales. O hay relevancias, como lo de las salsas para las pizzas, que el presidente ejemplificó ayer y que mencioné, o el color de la carrocería de algunas marcas de automóviles, que no tiene nada que ver ni con desarrollo tecnológico y mucho menos científico y humanístico, y beneficia solamente el mejorar algunos productos higiénicos de Kimberly Clark, ¿no? A sus dueños, nada más. Entonces, yo lo que le pregunto a estas personas que les preocupa la ideologización, a ver, esto es una ideología, una clara ideología a favor y a costa del interés general, a favor de los intereses privados o de los intereses también políticos, como también sucedió con muchas de esas instituciones que se malversó su fin académico, científico, humanístico a favor del país y se volvió una instancia, muchas de estas instancias se volvieron instancias de coordinación política y de favorecimiento a partir de, pues, muchísimos mecanismos, que no me voy a desviar ahí, de ciertos intereses políticos. Entonces, eso era una verdadera ideología. Obviamente, nosotros no compartimos esa ideología. Yo abiertamente aquí, se lo digo a ustedes y a todos, yo creo que todo ser humano tenemos ideología, si tenemos, pues, una coherencia cerebral y además afectiva mejor, ¿no? Y mi ideología es una ideología de izquierdas. Yo soy una persona que antepone el interés general, antepone el beneficio social, las luchas por la justicia social, que implica necesariamente el cuidado del ambiente, a todo lo que hago y tengo esas convicciones, eso es lo que me permite trabajar en un gobierno como el actual y el mantenerme con una guía clara hacia dónde tenemos que trabajar para transformar estas instituciones que fueron totalmente destruidas. Entonces, no se está destruyendo y desapareciendo el se ha ido reconstruyendo.
se ha ido fortaleciendo y se ha ido regresando al CONACYT y a todos sus sistemas, ya sea de posgrados, de investigadores, de centros públicos, se han ido regresando a lo que deben ser públicos, se han ido fortaleciendo en su carácter público. Esto implica también el desarrollo tecnológico, pero además hay datos que nos guían hacia la urgencia de tener, así como describí, estas articulaciones sustantivas entre todas las secretarías que participan del presupuesto de ciencia y tecnología en favor del país, de las presentes y futuras generaciones del pueblo de México. También tenemos que tener una coordinación sustantiva de prioridades estratégicas en desarrollo tecnológico transformativo, soberano, a favor de las mayorías. Y no para Kimberly Clark, Monsanto, Bayer, Honeywell, Intel, pero además en México este enfoque de una clara ideología de derechas, vamos a decirlo, a favor y además neoliberal, antipatriótica, ¿no? Fue de alguna manera corrupto. ¿Por qué? Porque habiendo transferido esos más de 45 mil millones de pesos en el último periodo neoliberal del gobierno del presidente Peña Nieto, el país bajó 16 escalones en eficiencia de innovación. Es decir, con mucho, mucho, mucho más gasto, se hizo muchísimo menos. ¿Qué pasó? Ni siquiera en Gracias. esos términos privatizadores fue honesto el ejercicio de esos recursos. Entonces, necesitamos una agenda de Estado que, como en todos los países, aún en los más capitalistas, priorice y haga un uso eficiente de los recursos para pues recuperar la soberanía en vacunas, de lo cual hablé ayer, por ejemplo, Gracias. recuperar nuestra soberanía energética, en seguridad, en cuidado de medio ambiente, producción de alimentos saludables y pertinentes. Ya, perdón. Gracias, doctora. Doctora, rápidamente, esta parte que hay varios señalamientos y preocupaciones, por ejemplo, dicen con respecto a los científicos invitados, que serán aproximadamente 8, que serán invitados, se dice a discreción, ¿esto es así o no? Se habla del desmantelamiento de órganos colegiados, de los centros que pasan ahora como órganos consultivos y la precarización laboral de las y los compañeros y compañeras de centros, que es lo que nos ha estado llegando, pues muchísimas denuncias y señalamientos. Así que, pues bueno, la chamba es Falso. clarificar, ¿no? Sí, Esta es la ley, les diría, léanla, por favor, pero con mucho gusto clarifico empezando por este último. La ley no toca absolutamente nada de los derechos laborales, no les afecta en absolutamente nada, ¿no? Y además también los sindicatos, sus representantes, tanto de académicos como administrativos, tienen ahora una demostración de cuál es la forma en que trabajamos con ellos, siempre a favor de los derechos laborales, con condiciones laborales mucho mejores de las que tenían antes. Y siempre estaremos pugnando, además, por más plazas. Hemos cerrado la brecha laboral. Damos más de 4.000 becas de postdoc. Esto es un número inédito. Y estamos con ellos cerrando la brecha laboral porque además les hemos abierto la posibilidad de tener hasta 4 años de postdoc para que se vayan abriendo plazas. En fin, las condiciones, sobre todo para los jóvenes, son infinitamente mejores a partir de esta administración y todo ello ahora se deja sentado en la ley. Entonces, no se tocan ninguno de los aspectos. Se fortalecen todos los órganos colegiados, para empezar, porque ninguno de estos, ni mucho menos los de consulta, pueden, como sepas, sucedió en los sexenios pasados, privatizarse. Y suplantar las funciones de estos órganos a instancias de interés privado, como fueron las asociaciones civiles, que gastaron cientos de millones de pesos, casi podemos decir en los últimos años, más de casi 2.000 millones de pesos en sus nóminas, etc. Entonces, se fortalecen los órganos, tanto de consulta como colegiados, de tanto el CONACYT como de el sistema de centros públicos de investigación que ahora se integra en un sistema también
para evitar duplicidades, para hacer más eficiente su administración y que entonces haya recursos de sobra para apoyar a sus comunidades de humanidades, ciencias, tecnologías y que la innovación que está saliendo, y ya algún día podremos hablar, ojalá, de todas las cosas que se están haciendo con esta organización, con mucha mayor coordinación y enfoque sistémico desde los centros públicos de investigación en favor de la salud, de, pues ahora, los métodos para extracción de litio, el cuidado del medio ambiente, la producción de alimentos sin tóxicos como el glifosato, etcétera, etcétera. Entonces, y esto de la representación, además está este mecanismo vinculante de una representación y una consulta más ampliada, o más amplia, perdón, en los órganos de consulta, se estableció explícitamente una redacción, que eso fue una de las cosas que mejoró con las discusiones con los colegas legisladores, se explicita que tienen que seleccionarse con ciertos criterios y por supuesto que no serán discrecionales y que además ahora no estarán cooptadas esas sillas por las cúpulas, sino serán verdaderos representantes y invitamos a las comunidades que vayan pensando para que se habiliten ya a nivel de los reglamentos los mecanismos que tienen que venir de las comunidades para ir proponiendo tanto a la mesa de estos órganos consultivos como a la Junta de Gobierno, que van a estar ligados para permitir esta democracia participativa real y no esta opción de representaciones ilegítimas que había antes de toda la comunidad científica humanística por parte de las cúpulas. Gracias, doctora. Para cerrar la entrevista, que sé que también ya se tiene que ir, doctora, hay varias acusaciones que aparecieron el día de hoy señalando que después de que usted puso una imagen ahí que está intimidando a varios académicos y demás, dice, por ejemplo, el señor Javier Martín Reyes, ¿no? Que la está señalando de que los está intimidando. Voy a pedir, Leonardo, si ponemos esta imagen, la número 5, que es precisamente la que colocó en la conferencia matutina la doctora Álvarez Buya. Doctora, yo le preguntaría también y le solicitaría, por ejemplo, ahí con todos los nombres que han estado saliendo, que aparecen en esa imagen, si fuera factible saber de qué montos estábamos hablando y el mecanismo de cómo funcionaban para que se canalizaran pues estos fideicomisos o en esta lista de nombres que aparecen ahí y que además, claro, que llama la atención que puros adversarios del presidente Andrés Manuel López Obrador y que cómo es posible que estaban recibiendo recursos. A ver, aclaro, Ernesto, qué bueno que me lo preguntas así porque me permite aclarar. En esa lámina no hablé y no se menciona, si me haces favor de leer el título, por favor, te lo agradecería mucho, ya que lo tienes ponerlo ahí a la ahí? Mano. Ajá, sí. No se habla, no se habla en esa lámina de recursos. O sea, esa lámina es un ejemplo de cómo, si no todos, varios de los centros públicos de investigación fueron de alguna manera cooptados por grupos de interés político que, como bien señalas, pues casualmente, pues tenían una congruencia ideológica y digamos partidista, aunque no lo puse ahí, pero que sí son claros adversarios. De hecho, varias, no de las personas, sino de las asociaciones civiles, si pueden ver ahí, son algunas de las asociaciones civiles que ayer mostró el presidente, coincidentemente, que reciben y están recibiendo ahora más recursos de, por ejemplo, USAID. Por ejemplo, está ahí Mexicanos Unidos contra la Corrupción. Está ahí el TEC de Monterrey, por ejemplo, que sí fue una de las instancias que más participación tuvo en la recepción de recursos por parte del PEI. Ahí sí,
junto con otras cuatro que puse en una transparencia pasada, pues ellos recibieron una parte importante, mayoritaria, bueno, fueron de las que más cantidad recibieron de los más de 20 y tantos mil millones de pesos que se transfirieron a través de un programa, que es el programa de estímulos a la innovación, que fue uno de los programas que habilitaron para las transferencias a las instancias privadas. Y yo ahí no hago nada más que poner que hay personajes muy importantes, por ejemplo, Sergio López Ayón, María Amparo Casar, que son personajes muy importantes y fundamentales líderes de Mexicanos Unidos contra la Corrupción, y que casualmente Sergio López Ayón pues fue director general del CIDE durante muchos años, hasta que él mismo decidió renunciar. María Amparo Casar también fue investigadora y recibió mediante contratos de consultoría, porque ellos recibían sus sueldos del CIDE, probablemente también alguna remuneración, no lo sé, a través de la asociación civil, eso habrá que preguntárselo a ellos, y también hacían consultorías privadas utilizando el membrete del CIDE y su prestigio. Y algunos de ellos participaron, no sé si con sueldos extras o no, de algunos de estos proyectos de transferencias de recursos a instancias privadas. No sé quién es, porque esto sería un análisis que habría que hacer, pero lo podemos hacer. Está ahí México Evalúa, que México Evalúa es otra de las asociaciones civiles que se describió. Y Leo Zuckerman, al seno del CIDE, generó inclusive un posgrado en periodismo, y las ligas que tenían y la alimentación de talento, pues no iba a la jornada, iba a Excelsior, El Universal, La Silla Rota, Reforma, Animal Político, Milenio, Nexos, La Razón, El Financiero. Nexos muy, muy estrechos con la Universidad de Guadalajara, Mauricio Merino, desde luego, pero el exdirector de CONACYT, que fue previo a López Ayón director general del CIDE por dos periodos, ahora dirige un centro de nueva creación, y entonces él renuncia también al CIDE y se va a la Universidad de Guadalajara. Pero además es invitado, y eso no deja de sorprendernos, y hay que anotarlo, a la Junta de Gobierno, pues nada menos que de nuestra máxima casa de estudios. Muy cercano al CIDE, pues Mauricio Merino, Lorenzo Córdoba y un grupo de gente muy grande, sobre todo a través de esta otra asociación civil que también ustedes pueden indagar, Intelliuris, donde también figura otra vez el exdirector general, facilitando la generación de grandes grupos de abogados que están obviamente en el Poder Judicial, estrechamente ligados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y pues hay ahí algunos nombres que son muy cercanos y que pues no podemos dejar de enlistar. No estamos haciendo más que nombrar un poquito, una mini red de cómo nuestra hipótesis se sustenta. Los centros públicos de investigación en la época neoliberal fueron cooptados o fueron desviados en su función de servir a México como entidades públicas para desviar de esas funciones hacia ciertas redes de intereses creados, en este caso políticos, probablemente también económicos. Parece que el pertenecer a estos grupos pues también implicaba cierta, pues cierta, digamos, pues cierta ventaja. Pero no tenemos esos números, no te puedo dar esa respuesta, pero sí puedo ratificar que como científicos, pues podemos generar esta información, nombrarla ante el pueblo de México, que merece tener claridad, porque son pues demasiadas coincidencias. Eso es lo que te puedo decir. ¿Y qué sugiere? Sugiere que este centro público de investigación, de manera preponderante, pero no es el único, fue
desviando algunos de sus recursos, no todos, porque hay colegas honorabilísimos en este centro y en todos, y estudiantes de primer nivel que se han formado y tienen una calidad en ciertos aspectos técnicos incuestionables, claro, muy priorizando la posibilidad de que fueran estudiantes de escuelas privadas, y ahora estamos abriendo para que los estudiantes de escuelas públicas, y si vienen con deficiencia en matemáticas, hacer pues cursos preliminares. Tengo ya los datos para ti, ahí sí, de pesos y centavos. La CEMAR recibió 23 millones de pesos en fideicomisos que nosotros nos encontramos, y en el de la SEDENA había un poco más de 55 millones de pesos, y ambos recursos, que estaban ahí pasivos, por cierto, como muchos otros, aunque listos a lo mejor para gastar, dispendiosamente, como ya demostré por los datos que di, de la bajada atroz del índice o de la eficiencia de innovación, estos recursos fueron todos en acuerdo con la SEDENA y la SEMAR, devueltos a la TESOFE para apoyar otros proyectos en favor de las mayorías, por parte del gobierno federal. Entonces, lo que te puedo decir de esa transparencia, no tenemos afán, no señalé a nadie, ahora te lo reitero, yo no señalo a nadie, son ellos quienes se han dado a conocer y bueno, casualmente parecía que ahí en ese centro de investigación y docencia económica y en otros había pues esta facilitación de convergencia, digamos, de asociaciones civiles y personas intelectuales muy reconocidos que casualmente, coincidentemente, pero difícil de que se hubiera dado así por casualidad, son pues muy, muy fuertes adversarios del gobierno en el cual yo participo. Pues doctora María Elena Álvarez Buya, nada más me gustaría informarle también que haciendo también la indagatoria, pues por ejemplo en el caso de Mexicanos contra la Corrupción, pues una vez que ya perdió su nivel de incidencia y de cooptación ahí en el CIDE, pues ahora se fue a la Escuela de Periodismo Carlos Septién y ahí lo tienen. Así que bueno, pues que se agarren ahí en la Carlos Septién, porque ahora tienen ahí a Mexicanos contra la Corrupción. En fin, pues son parte de las explicaciones que le queremos agradecer mucho, doctora, que nos haya clarificado varios puntos, y le agradecemos también que nos haya tomado la llamada, y que pues ojalá también que en el ámbito del presupuesto que tiene asignado el CONACYT, pues que sea suficiente, porque sí estaba leyendo que hubo para el 2023 un recorte de 2.000 millones aproximadamente, ¿verdad? No, ¿No? no, 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 no ha dejado de aumentar, no ha Ah. dejado de aumentar, ha aumentado las becas, etcétera. Y además, en la ley, qué bueno que tocas ese tema, en la ley se plantea de manera explícita dos cosas, además de todo lo que ya hablamos de becas, que son muy importantes, más vinculantes, estructurantes que el famoso 1%. El presupuesto a ciencia y tecnología de un año no puede ser menor al año anterior, porque en el neoliberalismo subía y bajaba. Yo creo que dependiendo a quién querían favorecer y lanzar esas carretadas de dinero, pero nunca se cumplió el 1%, por cierto, nunca se cumplió el 1%, por cierto, y también se mandata en la ley, y eso yo lo tengo muy presente, porque como investigadora en 2017 y 2018, a pesar de estas transferencias multimillonarias al sector privado, el conjunto de toda la comunidad académica nos quedamos sin un solo peso para ciencia básica. Se asignaron 0 pesos 0 centavos a ciencia básica en 2017 y 2018. Y ahora se mandata que los gobiernos, el Estado, está obligado a mantener de manera continua, es decir, a sostener un apoyo al quehacer científico fundamental, a la ciencia básica y de frontera y también a la ciencia de incidencia, a favor de al menos los programas nacionales estratégicos que tenemos activos y que se enlistan, que son pues sombrillas, temáticas muy amplias, pero que no son
limitantes que pueden abrirse a otros temas si fuese necesario. Entonces, esto es muy importante porque estos mandatos en artículos particulares de la nueva ley general de HCTI, pues son vinculantes y son estructurantes, es decir, no va a ser fácil el que, bueno, o sería ilegal, más bien para decirlo en pocas palabras, que gobiernos futuros sí hagan lo que tú estás diciendo que pasó, que no pasó, que es que disminuyan el presupuesto de egresos de la Federación para CONACYT y para ciencia y tecnología de un año al siguiente. Si tú sumas todo el presupuesto del programa transversal, y además de muchos proyectos que a final de cuentas han redundado en desarrollo tecnológico en diferentes sectores, este gobierno ha contribuido de manera muy eficiente, pero en términos de presupuesto, mucho más que gobiernos pasados al desarrollo humanístico, científico y tecnológico. Y lo más importante, está dando resultados. Ya en estos 4 años y medio, el país ha subido 6 escaños y yo estoy segura que va a seguir subiendo porque vienen muchos resultados. Digo, esto todavía no contabiliza, por ejemplo, el gran resultado que anuncié ayer de que ya tenemos la vacuna patria y que además se hizo en tiempo récord, que no se pudo tener antes porque estaba completamente desmantelado el sistema de desarrollo tecnológico de vacunas. Entonces, bueno, en términos de presupuesto, que ese es otro punto que han utilizado de manera manipulativa, te dejo Sí, de esa hecho, fíjese, reflexión. el presupuesto Agradecerte. que le, y de hecho el presupuesto que le decía era porque no lo chequé directamente en Hacienda, sino en una nota de El Economista, y es lo que dice, ¿no? Que el ramo 38 de 2023 tenía un decremento de 2.217 millones, pero bueno, es parte de la Paso. infodemia, parte de la infodemia, y que por eso precisamente pues procuramos revisar directamente con las fuentes oficiales, en este caso, pues porque me agarró ya que la revisé ahorita de último momento. Y también ofrecerle una disculpa a usted y a usted como audiencia también, porque se le fue la luz a la casa, en casa de la doctora Violeta y se le fue en todo el barrio, la colonia ahí, y no les regresa. Una disculpa que ya no pudo regresar con nosotras y nosotros. Doctora María Elena Ángeles Bulla, le queremos agradecer muchísimo que nos haya tomado la llamada y gracias también por la amplia explicación que da también en términos pedagógicos para tratar de entender pues de qué trata esta reforma y a cuidarse también de la infodemia por ahí. Gracias, doctora, que tenga muy buena tarde. Buena tarde, Ernesto, y saludos a todo el auditorio. Adiós, Gracias, a hasta sus pronto. órdenes. Gracias. Bueno, escuchó usted a la doctora María Elena Álvarez Buya haciendo una exposición, honestamente, y mire, para no mentirle, me quedé con por lo menos 12 preguntas y Violeta creo que tenía 20, ya sabía que no iba a poder las 20, pero bueno, pues es eso, y a nombre de la doctora Violeta Núñez y de un servidor, le quiero agradecer que nos haya acompañado y a la doctora Álvarez Buya también, que pues nos tomamos más del doble del tiempo que nos habían autorizado. Así que bueno, pero qué bueno que ella accedió a responder a las preguntas. Esto fue Perspectivas en Rompeviento TV. Le agradecemos que nos haya acompañado. Gracias a todas. Gracias siempre.